mi gente, el día de hoy nos encontramos nuevamente en el Chorro de los Valles, esta vez en un supuesto evento de cliff jumping. Hay un montón de gente saltando, aquí está el que no le tema su vida y siempre salta. ¿Qué les puedo decir? El clima nos apoya un poco, así que hay que saltar y aprovechar lo más que se pueda. Miren cómo está esto de lleno. Así que vamos para el agua, un par de front flip, un par de back flip, 15 metros de altura, y a disfrutar lo más que se pueda de este lugar. ¿Algo que decir? Venga, venga y visiten el Chorro, es lo máximo. For fools, gold, what did I know? What did I know? I fell for fools, gold, I fell for fools, gold, what did I know? What did I know? And you a fool's gold. Yes, I did. Hemos estado todo el día haciendo saltos y saltos y saltos y tripeando. La verdad es que se me había olvidado por completo grabar. Tienen que llegarse. Ya esto se está volviendo que es súper famoso, es súper fácil de llegar. Creo que vamos a tratar de encontrar el atardecer en la vía que da al Valle de Antón. Y voy a dejarlos con las mejores tomas que pueda hacer para que disfruten por completo este evento de cliff jumping aquí en los valles de Coclé. Así que nos vemos. Ya espero agarrando el atardecer en el Valle de Antón. What did I know? I fell for fools. Gold, I fell for fools. Gold, what did I know? What did I know? And you a fool's gold. Yes, I did. Que les había dicho que íbamos a salir de los Chorros de los Valles y que íbamos a ir a la carretera de Penonomé, el Valle de Antón, pero la verdad es que se me complicó un poco ese día venir acá. Se nos hizo algo tarde, teníamos hambre, pero yo la verdad es que no solamente quería venir para ponerlo en el video, sino que era simplemente una excusa para regresar a este lugar. Y a pesar de que no pudimos venir ese día, madrugué otro día para poder por lo menos ver un amanecer espectacular. Y qué mejor lugar para amanecer que este lugar. Podría amanecer aquí todas las veces que sea posible y nunca para de sorprenderme. Así que los dejo con esto, espero les guste. Espero que les encante y que lo aprecien tanto como yo, porque realmente para mí es uno de los mejores lugares para ver amaneceres, atardeceres
y para deleitarse con esta vista increíble que tiene este lugar. Así que nos vemos en el siguiente clip. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de esta aventura. Espero les haya gustado el video. Ya vamos de regreso a casa. Otro día nuevo, una nueva aventura, un amanecer increíble. Y como siempre les recomiendo que salgan de su casa y comiencen a visitar Panamá. Hay lugares increíbles que de verdad deben conocer y amar un poco más de este mundo del senderismo, de este mundo de la aventura, de este mundo de salir a conocer lo que la naturaleza tiene para nosotros. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Hasta pronto, gente, y les deseo lo mejor. Hasta la próxima semana.